Buenas tardes, bienvenidos. Doctor Magnífico, miembros de las juntas directivas de las asociaciones que componen Alumni de IBA, Comercial, AESTE, INSIDE, DBS Executive, miembros del Consejo de DBS, asociados todos. Es para mí un placer agradecer vuestra presencia aquí por haber venido a este marco inconmensurable que representa el Paraninfo de la Universidad de Deusto, porque tenemos que transmitiros una buena noticia. Ya que hoy se presenta de forma oficial y en público la nueva Alumni, la Alumni de IBA. Hemos iniciado ya el proceso de integración operativa de las cuatro Alumnis que la forman, y como sabéis todos y tenéis en la pantalla, son Alumni Comercial, Alumni Este, Alumni IBS y Alumni ISIDE. Y no nos cansaremos de repetir eso mientras de alguna forma vayamos acostumbrándonos a ver la nueva marca. Buscamos la optimización de costes, la mayor eficiencia de nuestra actividad y el mejor servicio a todos nuestros asociados, junto obviamente con el respeto y la consideración de las características que definen a cada alumni que forman Deusto Business Alumni, así como al conjunto de valores éticos y humanistas que orientan la labor del alumni, como no podía ser menos en una universidad jesuita como es Deusto. Y muchas gracias, y a partir de ahora le doy la palabra a nuestro rector, José María Guiber. Estamos en un acto especial por su naturaleza y por su importancia en el área de empresa de la Universidad de Deusto. Partimos de la relevancia de las que las asociaciones de antiguos alumnos tienen en general, en las universidades en general, como digo, al menos en teoría, y también en especial para las universidades bien organizadas y con medios que saben posicionarse en la sociedad de manera inteligente. Habitualmente los estudiantes emplean unos años de su vida para formarse, y cuando se incorporan al mundo profesional laboral van enfriando su vínculo afectivo que se ha ido gestando en las aulas, entre cada estudiante y la universidad o entre los estudiantes mismos. Al final de ese tiempo de estudio pues, puede haber una disminución o ruptura de relaciones que salvo la labor que pueda desarrollar la alumni a través de su vida asociativa u otras actividades pueden desembocar un distanciamiento con esa etapa estudiantil y que ha sido importante para todos. Por tanto, un alumni se configura claramente como un nexo entre la universidad y el antiguo alumno. Cuando estábamos pensando sobre este acto, que yo creo que es muy importante, puesto que significa realmente una primera presentación pública de Deusto Business Alumni, pues pensábamos que quizá sería interesante tener una introducción al acto propiamente dicho de toma de posesión, además de su nuevo presidente, con una mesa redonda sobre algún tema que pudiera ser realmente de interés de todos nosotros y, por supuesto, con una serie de ponentes o de participantes de excepción a los cuales realmente les agradezco su presencia. A mí me gustaría, y es la idea que les hemos propuesto a nuestros participantes, es tener una conversación sobre aspectos realmente inéditos con respecto a la globalización, ¿no? Primero, por supuesto, ¿cuándo decidió la empresa lanzarse a conquistar mercados internacionales, ¿no? Pero en segundo lugar, ¿por qué lo decidió? Y aquí realmente nos gustaría que nos pudierais exponer las razones estratégicas con un poco de detalle para que todos podamos realmente aprender sobre decisiones tan claves como este proceso de globalización o de internacionalización que vuestras empresas han experimentado, ¿no? Yo veo tres grandes ventajas a este proceso de internacionalización. La primera de ellas, tal vez la más obvia, es la diversificación de riesgo. Estando presente en muchos países, tienes los huevos colocados en muchas cestas, es bastante improbable que se te rompan todas las cestas al mismo tiempo, en el mismo momento, ¿no? Y esto es particularmente evidente también en esta situación económica actual. La segunda razón estratégica es que estar presente en muchos países te permite tener antenas, radares, sensores repartidos por todo el mundo que a través de tus representantes, tus distribuidores, tus clientes, en tiempo real te van enviando información de nuevas tecnologías que van surgiendo, de nuevas necesidades de mercado, de qué es lo que está haciendo tu competencia, y esto te permite anticipar tendencias. Porque ya no solo se trata de ejecutar un proyecto, que es un proyecto pues, que a lo mejor puede llevar
dos años en un sitio, sino que hay que montar una organización para servir desde ya a una región, a un país, de forma permanente. Ahí los retos son muy importantes. Hay que conseguir que esa organización sea SENER. El proyecto es muy fácil porque es con gente de SENER, pero cuando pones una organización local, pues tienes personas del país de destino que no han trabajado en SENER previamente, o sí. Una de las cosas que hacemos precisamente antes de entrar en un país es traernos a las oficinas de SENER en el resto del mundo gente de ese país, para que cuando empezamos, digamos, la división local, pues tengamos una serie de personas que ya tienen el ADN de SENER y saben cómo funciona la organización, ¿no? En el 92 tuvimos que adoptar algo similar a una estrategia, que tampoco yo le llamaría una estrategia, y nos encontramos con dos circunstancias en paralelo. Una era que nuestro producto propio, del que estábamos muy orgullosos, llegaba a un límite tecnológico y teníamos que hacer algo para posicionarnos, digamos, en el mercado desde el punto de vista tecnológico y de producto. Y también ocurría que nuestros principales competidores en España eran dos competidores franceses que tenían un mercado en Francia en el que nosotros no podíamos impactar y desde el cual podían ellos actuar sobre nuestro mercado con una libertad tremenda, tanto en términos de precios como cualquier tipo de política, etc., ¿no? Hicimos una inversión importante, una apuesta importante en tecnología, y conseguimos posicionarnos con un producto de primer nivel tecnológico a nivel internacional. Conseguimos nuestra primera patente llamativa y todavía, en cierta manera, vivimos de aquello del 92. Nosotros creemos que hay dos niveles de internacionalización, desde el 90 hasta el 2005 aproximadamente, y lo que está pasando ahora, ¿vale? Lo que ha pasado es que, lo que nosotros entendemos, es que las claves de competitividad clásicas, que eran coste o tecnología o marca, con cualquiera de las tres podías exportar, ha cambiado radicalmente. No somos un país de bajo coste en estos momentos, no tenemos tecnologías punta, con lo cual es más difícil exportar, y además no tenemos marcas premium por aquellas por las que el cliente está dispuesto a pagar un pelín más. Eso es lo que nos ha pasado. ¿Qué está pasando ahora? Por lo menos la lectura que tenemos nosotros. Lo primero es que, bueno, España está en crisis, el resto del mundo no. Está creciendo en estos momentos el mundo al 3,4% aproximadamente. Pedro Luis, te mira a ti que eres el experto en estas cosas. Al 3,4% aproximadamente, que es lo mismo que creció el mundo del periodo 94 al 2003. ¿Vale? Los países emergentes crecen al 5,6 y nosotros estamos en el -1,4, -1,5. Y hablo de España y hablo de Euskadi. ¿Vale? Por lo tanto, no esperemos que cambie algo, porque el mundo en estos momentos no está en crisis. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por inspirarnos hoy. Muchas gracias. Para mí es un gran honor el poder presentar hoy la Deusto Business Alumni. Y digo que es un gran honor porque hoy es una realidad, aquello que hace cuatro años hicimos como un mero acto formal. Firmamos, yo creo que era más un acuerdo de intenciones, para crear la Deusto Business Alumni entre las cuatro asociaciones de antiguos alumnos que la componen. Bueno, la Deusto Business Alumni, o la creación de la Deusto Business Alumni, es una consecuencia lógica del proceso de cambio que se inicia en la Universidad de Deusto con la creación del programa de posgrado de educación ejecutiva, de lo que se llamó desde el principio la Deusto Business School. Además, la universidad decidió que bajo el nombre de la Deusto Business School se agruparan todas las facultades de económicas y empresariales de la universidad, agrupándose bajo un mismo decanato, bajo una misma dirección. Lo primero que hicimos fue, en paralelo a la creación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la ESTE, el implantar una nueva plataforma informática para que pudiese ser adaptada, que pudiese ser capaz de dar servicio a las cuatro facultades, a las cuatro asociaciones. Y lo siguiente que ha habido que hacer es unificar los equipos y que esos equipos vayan trabajando en una misma dirección y bajo una dirección única, que es la dirección de José San Blas, que es el que ha hecho la introducción a este acto. Porque yo siempre digo
que el prestigio de las universidades, o una gran parte del prestigio de las universidades, la dan sus antiguos alumnos. En primer lugar, quiero agradecer a los presidentes de Alumni Este, Jesús Alberdi, de Alumni Incide, Víctor Pérez de Gezuraga, de Alumni DBS Executive, Iñaki Altuna, y a su actual presidente, José María Vergareche, por la decisión unánime de designarme como nuevo presidente de Deusto Business Alumni, que hoy se presenta oficialmente en este marco del Paraninfo de la Universidad de Deusto. Para mí es un honor aceptar esta designación y os prometo que voy a poner todo mi esfuerzo y mi ilusión para culminar de forma adecuada el proceso de integración y consolidación de una Deusto Business Alumni más potente y que los complejos tiempos de cambio que vivimos nos lo requieren. Más de 7.000 asociados y tenemos claramente señalados dos prioridades. En los difíciles tiempos en que vivimos, nuestra primera prioridad va a ser y es la labor de apoyo en la búsqueda de empleo para todos nuestros asociados. Y nuestra segunda prioridad, muy relacionada con la primera, es potenciar al máximo algo que siempre nos ha distinguido, la relación con las empresas en la que contamos con compañeros nuestros ocupando puestos de gran responsabilidad.